Hola, hola. No sé si me escuchan. Hola, ¿cómo están? No sé si se me escucha. Hemos tenido problemas técnicos. Teníamos que grabar en una sala de acá del aeropuerto, pero con tanto control hemos tenido problemas. Ahora les vamos a contar un poquito de cómo son los protocolos, cómo está ingresando la gente. Hola, Mili. ¿Cómo están? Miren cómo está el aeropuerto. Vamos a ver un poquito, a ver qué nos da tiempo, porque se nos ha hecho muy, muy, muy tarde. Bueno, vemos que algunas tiendas sí que están abiertas. Aquí tenemos uno de los vuelos internacionales que solamente están volando frente a casos especiales. No hay vuelos comerciales de manera internacional, solamente. Vamos a ver si me puedo sentar por acá y les cuento un poco todo el proceso de cómo ha sido. Ahora sí, creo que me escuchan bien. ¿Cómo están? Hola por ahí, Nayara, la gente de Luca Design. Espero que me escuchen bien. Teníamos que grabar justamente en una de las salitas, pero hemos llegado muy tarde. Los controles están bien fuertes dentro del aeropuerto. Entonces les voy a ir enseñando un poquito cómo es el proceso desde que llegas al aeropuerto, en el cual ya desde la entrada del aeropuerto ya seleccionan si estás viniendo con. Como ven, ya hacen un control interno, o sea, a la hora de solamente pasar a la primera frontera, que es la de la entrada al aeropuerto, solamente pueden pasar pasajeros y actualmente solamente estamos en vuelos nacionales abiertos para todo Perú, o sea, si quieres viajar a Nacional, pero en este caso ahora estamos en Internacional y solamente vuelan las personas que están volando por un caso especial. De hecho, que íbamos a conectarnos ahora con dos agencias que nos iban a contar un poquito cómo estaban viviendo esto, cómo estaban pasando en algunos países. Vamos a ver si están por acá, pero si no les sigo contando. Hola Mari, hola Catherine Calmet. Saludos, Cristian, ¿cómo estáis? Jaime Rufiano, Itza. Bueno, pues ese es el primer protocolo. Una vez que ingresas, obviamente, te toman la temperatura antes de entrar a las instalaciones. Hemos tardado casi 2 horas en ingresar a las instalaciones. Aquí van a ver un poco de cómo está la entrada del aeropuerto. Hola, hola, Pati. Hola, Lapucio. Hasta Galicia. Ahí vamos para allá. Hola, Yori. Bueno, como ven, está la verdad que todo bien, bien, bien controlado. La idea justamente es respetar un poco los distanciamientos, aunque en verdad hay algunas cositas que no nos están generando. Por ejemplo, no sé ustedes qué opinan. Pero dentro del avión no hay separación, o sea, en avión solamente
a través de una ventilación innovadora que te encuentran. Supuestamente no necesitan más que eso. Entonces, aquí está la gente. Tienes que llevar también tu mascarilla adicional para poder subir al avión, para poder entrar al avión. Y no sé si está ahí Yori y su mochila. Justamente habíamos invitado a algunos amigos para que nos contasen cómo estábamos viviendo todo esto y cómo estaban en Lima, a nivel nacional, en estas agencias, en el avión Sanguchito. Sí, terrible, porque en el avión no hay separación, o sea, es solamente protección vía aire acondicionado. Entonces, ahí vamos. Y como ven, bueno, de manera de asientos sí que se está respetando todo un poco. Bueno, vamos a ver aquí. Listo, vamos a conectar al toque. Realmente no quería dejar de conectarme para hacer el programa. Dicen aquí qué tal los precios de los tickets. A nivel nacional muy barato. A nivel internacional, como digo, si no tienes el permiso o estás yendo por residencia o por un caso importante, no te dejan volar. Entonces la idea es que vayan chequeando. ¿Qué es lo que no recomiendo? Que compren billetes. Tengo muchos amigos aquí nacionales, en Perú, en otros países, que compran los billetes y las aerolíneas no tienen el permiso para volar. Entonces, lleven mucho cuidado en comprar tickets que luego no les van a devolver la plata y lo que van a hacer es darles un vale para canjearlo cuando se permita. Entonces, mejor esperar. Cristian por ahí me dice, yo también viajo, no sé si en el mismo vuelo, si no, por aquí estoy viendo también algunos amigos que nos hemos encontrado en el aeropuerto. Y bueno, vámonos con Yitza, vamos a conocer cómo están viviendo en la agencia esta nueva normalidad, para que nos dé rápido una entrevista y nos metemos al avión. ¿A dónde vamos? Pronto lo sabrán. Royalito pregunta, ¿cómo saber si la aerolínea tiene el permiso? Llamando a embajada o informándote de cuáles son las directrices y normativas actuales del país. Por ejemplo, como les comento, ya en Perú se están vendiendo viajes internacionales a todos los países que quieras, en Europa y demás, pero realmente no están permitidos que procedan. Entonces, no se puede. Por aquí hay una discusión de fans de Luciano Massetti en el chat, peleándose por Luciano Massetti. Hola, Cuelac. Bueno, Yori, entonces conectamos con Cuelac o con Yixa. A ver si están por acá y nos cuentan rápidamente cómo están viviendo todo el tema del turismo. ¿Qué saben ellos de toda esta nueva normalidad en Perú a nivel nacional e internacional? Ya les he contado un poquito por aquí cómo estamos. Súper cuidados. Aquí con el distanciamiento, no te puedes entrar al lado de nadie, aunque ya no puedes gilear en el aeropuerto, para los que van al aeropuerto a gilear, que conozco a más de una y más de uno. Por aquí que dicen, Luciano Massetti viaja conmigo. Ya, todos fan aquí de Luciano. Pregunta Sonsa, ¿pero sabes si para viajes largos tipo Europa siguen dando comida? En algún momento leí que ya no daban comida. Bueno, sí que dan comida. Por eso yo estoy un poco preocupado, porque realmente dicen, y bueno, por aquí tenemos a Arturo Lavalle, también que conoce un poquito de aerolíneas, dicen que con este aire acondicionado que te dan durante todo el pasaje no te va a dar nada. Pero es la mayor estupidez que he escuchado en el universo, de que a través de un aire acondicionado, si yo estoy comiendo sin mascarilla al lado de una persona, sin distanciamiento social, por muy poco que gesticule, de hecho que el aire acondicionado no va a matar al bicho. Aquí dice la Puccio, si no dan comida me bajo del avión. Y yo también, espero que no, que den comida, porque como he venido corriendo, teníamos que empezar 10:30, teníamos tres conexiones, vamos a hacer una conexión hoy día nada más. Y la verdad que da un poco de miedito aquí también ponerse a grabar. Entonces, a la comida sí, dice Amalita. Un saludo, Amalita. Bueno, vámonos con con la persona una de las agentes que nos ha estado esperando acá. Creo que es Cuelap Sumac, me confirmas, Yori, y su mochila. A ver,
si son ellos, y que nos cuenten un poquito cómo están desde agencias. Ay, la Gordis, Amalita, la comida sí, por favor, me tienen que haber traído mi bocadillo. Los filtros EPA que están en los sistemas de aire acondicionado en teoría matan a los bichos. Esperemos. Si son 12 horas, bueno, ya confieso, estoy viajando a Europa, pero para unas semanas van a ver allí que vamos a hacer unos trabajos en Barcelona y Madrid de una manera interesantísima, uniendo Europa, España con Perú y volvemos pronto. Mari Guevara, un saludo muy grande, me dicen aquí. Me hubieras dicho, te hubiese mandado tu tupper. Ya, nos vamos con Jitsa, a ver si los tenemos acá, para que nos cuenten un poquito de manera rápida cómo están viviendo. Vámonos a la escuela. A ver si nos da tiempo a verlos todos. Tu tupper de pollazo a la brasa con Inca Kola. Qué maldad. Esta conexión está siendo un poco raro. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo van? ¿Cómo estáis? Más o menos, más o menos. Ahí Mira, están, tirándola, ¿no? sí. ¿De dónde escribís? Desde Cusco, creo que es, ¿no? No, no, ¿O dónde somos estáis actualmente? de Chachapoyas. Ah, en Chachapoyas, exacto. Sí, estamos en Ustedes tienen Chachapoyas. una agencia de turismo, ¿verdad? Así es, somos Quellabsumac. Aquí estamos. Cuelap, ahí estamos viéndolo en la gorra. Cuéntanos, ¿cómo les llegó este jarra de agua fría a la empresa, a la marca, y cómo han estado avanzando en estos últimos meses? Mira, yo creo que como a todos nos ha venido fatal, la verdad. Lo que pasa es que, como tú bien sabes, lo de la pandemia empieza en marzo y nosotros estábamos justo proyectándonos para el tema de Semana Santa. Entonces veníamos trabajando toda una campaña para Semana Santa y imagínate, nos dejó todo en el aire, ¿no? Entonces, nos ha ido desde ahí mal, muy mal, muy mal. Muy mal porque obviamente nosotros vivimos de los viajes Exacto. y lamentablemente ahorita no se puede viajar, ¿no? Entonces, ahí vamos, vamos viendo opciones, estamos viendo, esperando en realidad que ya todo empiece nuevamente, bueno, que se aperturen nuevamente los viajes. Así Exacto. que, bueno, estamos en eso esperando. Actualmente no se puede hacer ningún tipo de excursión con ustedes, no se puede llegar hasta allá. No, 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 no. Mira, acá en Chachapoyas está prohibido los viajes. Justamente nosotros ahora estamos, en este mes de septiembre, hemos vuelto a lo que es la cuarentena focalizada, ¿no? Entonces, los viajes se han suspendido totalmente. Han habido viajes que se han estado haciendo, pero no viajes por turismo, Claro. sino viajes directos de Lima a Chachapoyas en avión, vía ATSA, Aerolíneas ATSA, y nuevamente se han suspendido con esto la cuarentena, ¿no? Focalizada. ¿Por Así qué? que no, Porque ahorita. fue fuerte, ¿no? O sea, el momento que abrieron fronteras y que permitieron a la gente viajar, como que la gente se Exacto. volvió un poquito loca, ¿no? Sí. Lo que pasa, más que nada, cuando se reaperturó nuevamente las salidas, digamos, la gente empezó a salir ya indiscriminadamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eso nos ha ido Exacto. perjudicando también porque ha hecho que los casos obviamente aumenten, ¿no? Si bien es cierto, ahora está permitido que la gente salga, también se le dice a la gente que salga, pero salgan con cuidado, ¿no? Protegiéndose. Y eso es algo que mucha gente no ha hecho, lamentablemente, ¿no? No se ha protegido, entonces nos han perjudicado. Así que En el caso de nuevamente. ustedes, como emprendedores, ¿cómo han surgido en todo este tiempo? O sea, ¿cómo han conseguido mantenerse económicamente? O sea, ¿a través de qué han hecho? ¿Han podido hacer algo en diversificación de servicio dentro de la agencia o imposible? Imposible. Lo que hemos tenido que hacer es orientarnos a otra cosa, como por ejemplo vender, ¿no? Nos hemos orientado a vender productos, tipo merchandising, como nuestras gorras, algún tipo de poleras y otras cosas ajenas a lo que es realmente el turismo, ¿no? Entonces nos hemos visto obligados a vender mascarillas, por ejemplo. Adaptarnos un poco al tema de la pandemia, sobre todo, ¿no? Para poder salir, comer y por lo menos esperar a ver qué Exactamente. pasa, ¿no? Como se dice acá en el Perú, para poder parar la olla, ¿no? Exacto, qué bueno. Bueno, por Sí. acá hay mensajes muy positivos, hay gente que dice, muero por ir a Cuela, los contactaré, Los Chachapoyas es mi esperamos, claro. primera opción post pandemia. Y creo que hay que ser Sí. positivos porque eso va a ser algo de lo que se va a trabajar mucho, ¿no? O sea, el tema de empezar a conocer al Perú, para los que son nacionales y los que tienen que empezar ya a
hacer mucho turismo nacional, que es lo que se viene en los próximos meses, ¿no? Exacto, totalmente, totalmente. Nosotros estamos, mira, a pesar de todo, ¿no? Como te digo, nos ha ido fatal porque obviamente como se han prohibido los viajes, pero estamos con mucho optimismo, ¿sabes? O sea, estamos seguros de que cuando se reaperturen nuevamente los viajes, al menos aquí en Chachapoyas puede haber un boom, pero espectacular. Hemos tenido muchos mensajes en Instagram, en Facebook también, al WhatsApp nos han escrito bastantes viajeros solicitando información ya, mira, sobre Cuelap, sobre Gocta, sobre... bueno, hay un hotel acá muy bonito que es el Gocta Lodge también, que la gente lo pide, sí, pero bastante. Yo hace 9 años que estoy en Perú, he querido siempre ir ahí, nunca he llegado, pero bueno, será a la vuelta. Tienes es que venir, tienes que venir. Es una vista espectacular, no sabes, sí. Creo que es una de las cosas más bonitas de acá del Perú, ¿no? O sea, sí, claro, claro, claro. Y no es muy... Y lamentablemente la zona de acá de Amazonas, digo Amazonas porque no solamente es Chachapoyas, ojo, ¿eh? Tenemos lugares hermosos acá, ¿no? Por conocer. Así que buenísimo. Nada, los esperamos a todos, los esperamos. De todas maneras hay que apoyarnos, ¿no? Hay que apoyarnos entre todos. Y yo, como siempre digo, compra primero producto nacional, ¿no? Exacto. Entonces, cuando se reaperturen los viajes, viajemos primero a conocer nuestro Perú, ¿no? Exacto. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, claro, de todas maneras. Así que te esperamos también, Ángel. Dale, os mando un abrazo muy grande. Igualmente, estamos aquí a punto de volar ya y un placer conocerlos. Cuídense mucho. Igualmente, cuídense. Un abrazo para todos. Dale, chao. Ahí se me ayudas cerrando, por favor, la sesión. Sí, claro. En el cuadrito. Bueno, aquí de escandalosos ya creo que vamos a ir terminando. Para los que se han ido conectando ahora, les hemos comentado un poco cómo ha sido el proceso, como ven aquí arriba. Solamente ingresan al aeropuerto las personas que vayan a viajar únicamente. Toman la temperatura a toda persona a la hora del ingreso nada más del aeropuerto, más luego a la sala, más luego, o sea, está muy bien organizado en verdad. Por aquí nos dice el Yori su mochila, la atención de Cuelap Sumac es muy personalizado, todos a viajar por Perú, todos a consumir turismo nacional. Y Cuelap, ahí les vamos a dejar luego las cuentas para que los puedan seguir y puedan verlos y vayan por allá. No sé si quieres, Yori su mochila, que entremos con la otra cuenta que nos estaban esperando por acá. Nosotros estamos a puntito de volar, pero bueno, por ahí todavía quedan. No sé ustedes, pero yo soy de los que siempre entro el último al avión porque me pone nervioso estar parado esperando entrar, como si no hubiese pagado el asiento. Entonces, ¿para qué hacer cola parado si al final te vas a sentar? Entonces, hay que llevar un poquito más de calma en la vida. Bueno, Cuelap Sumac, ahí está la cuenta. Es cierto, es una buena opción, es apoyar la compra de productos nacionales, aparte de la mejor oportunidad para conocer el Perú. Pues eso es lo que se les recomienda. A ver si les puedo mostrar un poquito más por acá. Y listo, vamos a conectar un toque de 2 minutos con Yitza, que me están diciendo por aquí que teníamos otra agencia que quería participar hoy para contarnos cómo les ha ido y cómo lo están reventando en esta nueva normalidad. Entonces, a ver cómo los encuentro. ¿Me ayudas ahí, Yori, y su mochila? ¿Cómo los ubico? Otra agencia de viajes que quería ingresar. Bueno, no sé si hay por ahí alguna foto de Cuela, pero es alucinante. O sea, si lo ven, se mueren. Bueno, no, espero que no se mueran. Solamente que se mueran de la emoción. A Yitza Venture los tenemos acá. Vamos a agregar a Yitza Venture y ya salimos a volar. Antes de que me detengan por escandaloso. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos escriben ustedes? ¿De dónde tenéis la agencia? De Cusco. Cusco, me he equivocado. Somos de Cusco. Me he equivocado con los anteriores, con los de Cuelap. ¿Cómo les ha ido todo? ¿Cómo empezó toda esta apocalipsis para vuestra agencia y más en una de las ciudades más visitadas del Perú como es Cusco? Bueno, nosotros, la verdad es que a partir del 16 de marzo del estado de emergencia congelamos todo. Lo único que logramos hacer es ayudar a los viajeros que tenían
fechas llegando retornar a Lima, ni siquiera a sus países. Las primeras semanas sí fueron totalmente cruciales, fue desesperante y también existía el temor de contagiarnos, ¿no? Exacto. Y bueno, definitivamente al inicio la cultura cusqueña culpaba a los extranjeros del virus que ya había llegado. Y al inicio, la verdad es que sí hubieron bastantes turistas que estaban infectados, bastantes viajeros, pero luego volvimos a la calma. Cusco acató totalmente la cuarentena. Las primeras semanas fue todo genial, hasta que todo cayó terriblemente. Ahora estamos en un pico muy alto. Pero desde el punto de vista emprendedor, ¿cómo lo están afrontando? ¿Cómo han hecho? O sea, bueno, yo sentí de que hubo un momento en el cual, bueno, y sorry que están aquí ya alarmándonos con las alarmas de aquí del aeropuerto para ingresar, pero lo que vimos al inicio fue, bueno, este cierre inicial que fue fuerte para todos, que nos afectó. Tuvieron una pequeña apertura, ¿no? Cusco, o sea, Cusco abrió durante una pequeña temporada después de esta pandemia, que fue donde creo que ahí es donde se subió un poco la curva, ¿no? Porque la gente se lanzó a viajar muchísimo, mucha gente a lo mejor no lo hizo de la manera responsable y les afectó a todos finalmente, ¿no? Claro, nosotros desde GISA, por ejemplo, tuvimos varias opciones de recibir a los viajeros, pero decidimos esperar, aguantar. Uno, porque la finalidad de muchos viajeros es llegar a Machu Picchu, y Machu Picchu no está habitado. Entonces nosotros tomamos la opción de dar a nuestros clientes un pare y ellos pueden reservar con nosotros o pueden viajar con nosotros hasta el 2022. Buenísimo, con todo lo que hayan comprado, con todo lo que... Buenísimo. O sea, están haciendo como técnica, ofertas, o sea, intentando como que captar para cuando pase todo, ¿no? Claro, nosotros ya hemos quedado con reservas congeladas durante todo el 2020 y existían muchas reservas de viajeros hasta fin de año. Esto debido a la acogida que tuvo Perú debido al anterior año, a las Olimpiadas, a la inauguración de los Juegos Deportivos en el Perú. Eso fue un auge para nosotros, para todos los involucrados en turismo. Todo, la mayoría de empresas tenía reservas desde diciembre, los cuales han sido congelados. ¿Se sabe algo de fecha de apertura? Que nos preguntan por aquí, o sea, ¿Cusco tiene algún tema de fecha de apertura para Machu Picchu o algo? Todo todavía no se sabe nada. Bueno, por el momento Cusco no es un destino seguro. No estamos ahorita preparados para recibir a viajeros. Ahorita no tenemos ninguna fecha de retorno. Estamos esperando. Esperamos que todo pase, porque los viajeros se dirigen a lugares naturales, lugares en comunidades que tienen que... Que hay que cuidar a las comunidades, deben de estar obviamente protegidos. Exacto. Eso es algo que mucha gente no tiene en cuenta, pero la gente, el turista, le encanta entrar a conocer todas las culturas. A mí me ha pasado, pero Cusco es una de las que más variedad de ese tipo de culturas y demás que tienen, y que si entra ahí dentro, o sea, no van a tener los recursos que tenemos en ciudad, ¿no? Por así decirlo. Claro. Entonces nosotros preferimos realmente esperar que la situación sanitaria del país y del mundo mejore para poder empezar nuevamente, impulsarnos mucho más. Claro que ahora estamos en un momento de resiliencia, más conocimiento, estamos haciendo mucho AINI con el resto de empresas, de empresarios. Inclusive, bueno, tampoco podemos esperar tan sentados a que el turismo se reactive. Mientras nosotros no hacemos nada, estamos viendo las opciones de que Cusco sea un destino seguro, tenga un sello de calidad. Estamos buscando estas opciones, pero muchos emprendedores de turismo están emprendiendo en diferentes ramas. Les ha tocado incluso, o sea, han vendido viajes todo el tiempo, han vendido experiencias, pero en estas situaciones nos toca emprender de todo, ¿no? O sea, si hace falta hacer
pasteles, mascarilla, claro, lo que sea necesario para poder sobrevivir y poder comer, ¿no? Que es lo más importante. Definitivamente, porque la liquidez anterior a la pandemia era muy buena, estábamos muy bien económicamente, pero según van pasando los meses, las utilidades van quedando cada vez menor, todo es salida, entonces uno tiene que reivindicarse, reinventarse. Muchos empresarios en turismo han creado unas nuevos emprendimientos. Ahí está, por ejemplo, el mejor guía turístico del Cusco, que está con los helados artesanales. Igual buenísimo. Nosotros estamos con nuevos proyectos, muchos han incursionado en la comida. Bueno, lo que nos define definitivamente a los que nos caracteriza a los empresarios en turismo, a los involucrados en turismo, es la atención al cliente. Exacto. Buenísimo. Es un plus para nosotros. Sí, buenísimo. Y es parte de la experiencia que se lleva la gente y es lo que se dedican ustedes. Espero que muy, muy, muy pronto puedan empezar ya a reincorporarse. Estoy segurísimo de que todo el país va a apoyar muchísimo a este nuevo turismo nacional, que es el que más se necesita ahora cuando salgamos de esto. Y con fe, como dicen también aquí los compañeros de Cuela, con fe, amigos de Yitza, en colaborativo, como decía también otra amiga por aquí, Patti, y que nos reinventemos todos, como dice aquí Maritza Piedra. Entonces, te mando un beso muy grande. Espero que muy pronto podamos vernos por ahí por Cusco, que yo viajo mucho por Cusco y me encanta. Espero que pronto se pueda volver. Y nos vemos. Igual, Ángel, un gran abrazo, feliz viaje. Muchísimas igual. Gracias. Y ya sabes que yo también estoy leyendo tu libro para poder emprender con buenos pilares mi nuevo emprendimiento. Genial, gracias ahí por el cherry. Ahí pueden pedir su libro de P-Marketing, que está ahora en pandemia gratis. Cuídate mucho, un abrazo grande. Hasta Cusco. Un abrazo. Adiós. Que vaya bien. Chao. Cuídense, chao. Ahí le das a la crucecita, porfa. Ahí a la X. Genial. Chao. Adiós. Adiós. Bueno, chicos, yo ya sí que me despido y gracias a todos los que nos apoyan para el programa Habla Emprendedor. Saben que yo soy un chancón, o sea, no iba a dejar de hacer el programa por estar acá volando. Ya sabrán más y cuídense mucho. Ya han visto por aquí algunos protocolos que les hemos estado enseñando, las recomendaciones, que finalmente en conclusiones no vuelen, no viajen si no es totalmente necesario, y que se protejan mucho. De hecho, que otra de las obligaciones que nos vamos a ir poniendo ya, porque para volar tienes que hacerlo de manera obligatoria, es ponerte tu escudo este de Power Ranger, el cual ya me voy a ir poniendo. Los despido con mi pantalla aquí UV y cuídense. Chao. Quiero ver la palmera. ¿Qué palmera? Ah, la de mi ciudad, la palmera de Elche. Ya les enseñaré. Buen viaje, cuídate mucho. Buen viaje ahí, madre. Espérenme en el aeropuerto, por favor. Cuídense. Chao.